Buenas noches. Vamos a tratar de, de esperar un ratito ya, porque hoy día se han conectado más tarde. Vamos a esperar unos dos minutitos más y ya comenzamos. Listo, vamos a comenzar. Hoy día no se han conectado. Vamos a comenzar. Ya, me van avisando ahí si se corta para ubicarme en otro espacio de la casa, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que nos faltaba de la clase 3 y un inicio de la clase 4. Sí, de la, de la unidad 4. Eh, la próxima clase, que va a ser la última, pues vamos a revisar la unidad 4 y nos va a sobrar un poquito de tiempo para algunas preguntas, para ver sobre el examen, la prueba, cómo están los deberes y todo. Entonces, igual ustedes ya tienen que saber que ayer entregaban las dos tareas y mañana se entrega eh, la tarea larga. Sí, con eso creo que ustedes también ya avanzamos. Es decir, la materia se termina en sí, las clases el viernes y sus pruebas la otra semana y ahí estamos. Perfecto, entonces vamos a seguir viendo en la unidad 3, eh, vamos a adentrarnos un poquito en aspectos legales de lo que está regido en nuestro Ecuador. Ya. Perfecto. Entonces aquí nos está hablando de que eh, para poder ejercer ¿no es cierto? Los médicos, para que ustedes puedan trabajar en los hospitales y en sí, todas las personas, necesitamos tener acuerdos ministeriales, códigos, leyes que nos vayan amparando, tanto en este caso al médico como al paciente, ¿no es cierto? Porque hay dos caras de una moneda, no solamente... Eh, importa la vida del paciente, importa también la vida de, de ustedes como personal de salud, importa que ustedes se sientan cómodos también, se sientan felices de, de la labor que hacen diariamente, que lo hagan con el mayor de los empeños, pero porque se sienten bien respaldados en medio de, de, de cualquier situación que, que venga, que existan algunos argumentos que les apoyen por cualquier suceso. Entonces, Dentro de esto, pues también está el hecho de, de que cuando se abre una historia clínica, ¿no es cierto? Y vamos informando al paciente, informamos también a los, a los familiares sobre qué es lo que se va a hacer, cuál es el tratamiento o la intervención en sí, siempre va a haber un consentimiento, ¿sí? Antes de cualquier intervención complicada les hacen llenar un formulario, un formulario donde está puesto eh, todo lo que puede llegar a pasar en la, en la cirugía, en este caso, y también le explican al paciente que va a hacer de lo mejor, que se va a sanar, que le van a hacer tal y tal cosa, pero también puede haber un, un riesgo. Y también le, le comentan el riesgo, el riesgo de lo que puede ocurrir si algo no sale muy bien. Todo se tiene que comentar y también va escrito para que el momento en que Dios no quiera pase algo, estén informados de todo el procedimiento hasta de las consecuencias del peligro que podía este acarrear. Entonces ahí está diciendo que este va a ser también un proceso de comunicación, ¿no es cierto? En donde. El profesional de, de salud, ¿no es cierto?, le va a decir al paciente todo lo que va a ocurrir. Y el paciente va a tener que escuchar, va a tener la, la autonomía de saber si es que está de acuerdo. En este caso, también se lo está. Ahí se está cortando. Ahí está mejor. ¿Me escuchan? Sí, está mejor. Oh, yeah. Sí, está bien. Ya, yeah, perfecto. Entonces, eh, hay también, por ejemplo, en el caso de, de los menores de edad, sí se les comenta ¿no? el procedimiento, pero aquí el que toma la decisión obviamente van a ser sus representantes, uno de sus representantes legales va a firmar esta autorización antes de poder continuar con el proceso. Entonces para eso nos sirve también el consentimiento. Entonces el consentimiento va a amparar tanto al médico como al paciente. ¿En qué va a ayudar al paciente? El paciente le va a ir aclarando, ¿no es cierto? Paso a paso, sí, también en ese momento puede el paciente preguntar, al igual que los familiares. Se va alivi aliviando un poco los temores, se va corrigiendo estas ideas de que generalmente dicen y me voy a morir. Entonces van corrigiendo estas ideas para que la persona pueda entrar también al procedimiento calmado. Imagínense si no corregimos eso, el nivel de angustia, el nivel de miedo que va a tener el paciente y puede ser esto contraproducente en momento de, de, del tratamiento de la cirugía. ¿Sí? También este, este consentimiento va a ayudar a, a, de alguna manera, a generar una educación sanitaria. Es decir, que cada paso que se dé obligatoriamente va a tener algunos procedimientos y en este caso va a ser el consentimiento. Todo tiene una educación, ¿no cierto? Y dentro de la parte médica también no solamente los pacientes educan en el hecho de que tienen que firmar y estos son los pasos y las medidas son estos y los requisitos también, porque le dice, "A ver, necesito que se ponga la bata, que se corte las uñas, que se pegue una ducha, que traiga jabón, le piden algunas cosas, le dan un una receta, también le dicen antes de la intervención, por favor, necesito que usted, representante, vaya a la farmacia y compre estos medicamentos. Si es en un sector este como de IES, ¿no es cierto? Ahí le dicen, todo esto le puede brindar el hospital y lo que no, por favor, diríjase a la farmacia. De esta manera se puede ir planificando, ¿no es cierto? También qué problemas futuros, por ejemplo, le dice. Eh sí tiene la temperatura, no que es el, sí, tiene la temperatura muy baja. Entonces ya tienen esto, esto ahí anotado de con frecuencia se le puede bajar la temperatura. Hay que tener un plan B, ¿no es cierto?, ahí, por si aparece algún problema futuro. O se le, le sube la presión, hay que estar pendientes de que estos medicamentos no le podemos dar, puede ocasionar problemas o tal vez si es que se le sube la presión eh, vamos a en el momento en el que ocurra aplicarle tal dosis. Entonces estamos tratando de planificar con todo eso y se informa también en este consentimiento informado de este proceso. Ya y aquí también va a mejorar esta relación con el médico paciente. Porque ya no va el médico solamente eh, como uno va al banco y le dicen buenos días, listo, alguna otra transacción, no, muchas gracias, hasta luego. No, aquí vamos a entablar una conversación, a tratar de producir esta empatía, ¿no es cierto?, de acercamiento, a producir esta confianza, esta seguridad, el sentir que no solamente el médico está aquí para, para cumplir con su trabajo, sino también para preocuparse por el paciente, por lo que le está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, dentro de este consentimiento informado, hay algunas escalas en donde se va a tener la capacidad de ir juzgando si es que lo estamos haciendo de la mejor manera, si se está informando como debe ser, oportunamente y adecuadamente. Entonces, en el primer requisito va a estar esta capa, tiene capacidades. Mínimas de información. Va a estar el, el consentimiento, ¿no es cierto? Al, al tratamiento en sí, ya van a haber estas recomendaciones también, de tal vez puedan haber uno o dos ideas de, de cómo tratar y vamos juzgando cuál de, de, de las dos puede ser las mejores para que tenga más facilidad el paciente de, de, de escoger, ¿no? Tratamientos eficaces. Aquí vamos a juzgar qué tan eficaz, eficaces es. No es que vamos a estar probando, vamos a, a utilizarle como conejillo de indias, ¿no es cierto?, al, al paciente, sino vamos a tratar de investigar bien, a ciencia cierta, cuáles son las posibilidades de cura. El requisito número dos va a ser esta capacidad de medios. Esto quiere decir que vamos a ir analizando también ciertos riesgos porque todo tiene un riesgo. Vamos a analizar estos riesgos para que el paciente pueda tener más claridad. ¿sí? No le vamos tampoco a, a poner muy en grande, así como el problema, ni tampoco le vamos a minimizar. Hay que ser veraces. Si es que hay gravedad, hay que decirlo. Si es que no hay tanta gravedad, pues tampoco le vamos a maximizar. Ha habido algunos casos. Por ejemplo, a mí me pasó... Hace cuánto sería, unos tres meses. Fui al médico, me hago cada, cada año un chequeo ginecológico para que me puedan ver cómo están los ovarios y todo, porque ya estoy grande, entonces ya, ya mi, mi útero ya está envejeciendo y todo. Entonces me hicieron hace un año y todo estaba muy bien, perfecto. De pronto empecé a tener algunos cambios hormonales. Y decidí hacerme un chequeo hace tres meses atrás y resulta que tenía, me hicieron un eco y me, me dijeron que tenía unos quistes, pero me dijeron vaya al médico, el médico le ha de dar los resultados. Uno va al médico y el médico le dice unas cosas que, claro, vi el panorama súper, súper preocupante porque me decían que eran, no tenían, no tenían forma definida, que tenían algunos forma de cuerpo extraño, que parecía que era un tumor y que por favor necesito sacar una cita con un especialista eh, que sepa de, de este tipo de, de, de situaciones. Yo, súper preocupada, saqué otra vez la cita, voy donde el otro médico, el otro médico me dijo eso, pero peor. Parece que ya no le queda mucho tiempo, parece que va a perder los ovarios. Yo estaba súper preocupada y fui al final donde otra ginecóloga y me dijo, no, me dijo, ahorita vamos a dejar que el cuerpo descanse, este es el tratamiento y en tres meses vamos a evaluar y de ahí vamos a ver qué pasa con el diagnóstico. Entonces, de dos diagnósticos terribles al otro, tampoco es que estoy minimizando ni despreciando lo que me dijeron, sigo en alerta pero sí es bueno tener algunas opciones sí para poder ver el riesgo de la situación aún estoy pendiente pero sé que de alguna manera tal vez puede mejorar el panorama inicial entonces siempre es bueno informar eh, de una forma prudente todo lo que puede estar pasando en un proceso okay ¿Y cuáles son las capacidades máximas? Aquí va a ser dentro de este consentimiento al solicitar el tratamiento cuando ya elegimos el que es el más eficaz, o tal vez puede haber un pequeño de experimentación, ¿no es cierto? No es como el conejillo de India, sino hay esta posibilidad. ¿Han escuchado, por ejemplo, cuando les operan a las mujeres de la vejiga? Hacen un procedimiento. Y a veces la levantan a la vejiga y ya, y no ha funcionado esto, vuelve a tener descenso de vejiga la, la persona, ¿no es cierto? La mujer. Entonces llegan y piensan en otro tratamiento eficaz porque no pudimos aliviar la situación. Y resulta que de todo lo que han investigado y de los cursos y de la autoeducación llegaron a comprender que en este tipo de casos que son difíciles se pone una red, ¿no es cierto? Una red interna. Que le ayuda a sujetar, y a veces esto hace que realmente se vaya para siempre el problema. Entonces, no es que estamos experimentando en sí, sino que se llama experimentación en el sentido de que esta no funcionó y creo que esta otra puede ser mejor porque es la, la más actualizada y la que se ve que ha habido más eficiencia en muchos resultados a nivel mundial. Entonces, vamos viendo de esta forma: ¿ya? El realizar. Estos tratamientos de una forma más efectiva, que sean más confiables. ¿Ya? A ver, continuemos. Entonces, dentro de todas estas leyes, así como hay otras leyes políticas, ¿no es cierto? Ten también tenemos nuestra ley de salud. ¿Sí? En esta ley de salud, en el artículo número 7, es súper importante conocerla porque aquí nos habla de que todas las personas, ¿no es cierto?, tienen derecho a la salud, como habíamos comentado, ¿no es cierto? Todos, sin discriminación alguna, porque este es un derecho universal. Entonces, aquí nos habla de, yo le puse solo la parte principal en el sentido de que tiene que ser oportuna con la información. Sí, aquí va a ser el tratamiento, los productos, es decir, también los medicamentos, el tipo de servicio que se va a dar a la persona, el tipo de servicio que está dando el centro de salud, el hospital, el dispensario médico, qué es lo que está ofertando, cuáles son sus procedimientos, ¿no es cierto? Todo eso engloba en también brindarle la información óptima al paciente de lo que tiene, porque así como vamos a comprar, ¿no es cierto? Un electrodoméstico, no es que vemos una nevera y decimos, bueno, ya ahorita me voy a comprar, vamos y buscamos varias, vemos cuál tiene el precio que más me se acomoda a mis posibilidades, pero no quiere decir que quiero algo que no sea bueno, entonces sigo buscando hasta encontrar lo mejor, entonces en la salud también se debe demostrar que vamos a, a dar. Lo vamos a asistir con los mejores procedimientos para poder salvarle, acompañarle, curarle, brindarle esta seguridad sanitaria de salud, ¿no es cierto? ¿A quién? A nuestros pacientes. ¿Ya? Veremos los costos, la calidad, la consejería, es decir, todo lo que engloba dentro de un sistema de salud, que nada de estas cosas se nos vaya quedando fuera. Principalmente hay que ir actualizando estos protocolos, ¿no es cierto? Los protocolos médicos que van a acompañar a que, si pase algo en un procedimiento, pues exista la posibilidad de salvar de alguna manera la profesión de un enfermero, la profesión de un auxiliar, la profesión de un médico, ¿sí? Y por supuesto, tiene que haber una eh, explicación abierta una explicación detallada eh, y súper clara para personas que no puedan conocer, eh, no tengan un amplio lenguaje, ¿no es cierto?, en este caso de, del idioma español. Y si hay algunos, algunos procesos, a veces no se pueden llegar a ser porque ninguno de los, ni los pacientes, ni los parientes saben español y saben, por ejemplo, aquí en el caso de, de nuestros pueblos indígenas, solo saben el quicho. Entonces es importante tratar de buscar una manera específica para que se les pueda comunicar. En este caso, si no entiende mucho el lenguaje, tendríamos que proceder tal vez a los dibujos, buscar a alguien que sepa ese idioma, buscar alguna manera para poder... Explicarle, o tal vez eh, sería importante que dentro de los hospitales, los centros de salud, se pueda poner también eh, estos consentimientos, los formularios, los protocolos, la explicación, también en ese idioma. ok Aquí también dentro de la ley orgánica nos habla de ejercer la autonomía, o sea, de la voluntad a través del consentimiento escrito, justo lo que estábamos hablando antes. O sea, no es que en los centros de salud, ¿no es cierto?, se puede eh, comenzar a hacer un procedimiento solo hablado, con un consentimiento verbal, ¿no? Porque aquí la ley orgánica para ampararles a ustedes también nos está pidiendo que sea escrito, que se muestre que ha habido una decisión de que están autorizando que respetan este procedimiento, que saben cuál es el diagnóstico, que saben cuál va a ser el tratamiento, que, qué es lo que se está haciendo porque es un caso de urgencia, de emergencia. Y ahí mismo dice, y también debe estar escrito los riesgos de esta persona, qué es lo que le puede llegar a pasar. Entonces, como yo les decía hace un, unas clases atrás, si no está escrito, no existe. En la parte médica, si no está escrito, no, no existe, no se sabe realmente qué es cierto, qué no es cierto, porque puede decir que alguien diga es que el médico me recetó tal, tal medicamento, el fulanito fue. A ver, muéstrame la receta. No es que solo me dijo, es que así no puede ser, no porque usted le dice se va a tomar. Por eso es importante los sellos, los papeles, y por eso revisan también cuando vamos a comprar las medicinas y por eso nos dicen que no es bueno la automedicación. Ya, en la aplicación del consentimiento informado, eh, hay varios procedimientos, ¿no es cierto? Eh, dentro de este consentimiento van a haber algunos parámetros que son universales. Y otros parámetros que se van a ir organizando de acuerdo a las ofertas que tiene el centro médico, ¿sí? Y ahí se van a poder ir explicando todas estas ofertas y los procedimientos directamente. Entonces, hay que dar suficiente tiempo también a, en el caso de los pacientes. Que vienen solos y que ellos mismos van a firmar, o en el caso de los menores de edad, las personas adultas que son los representantes para que puedan este, con tranquilidad poder leerlo y conocer todo lo que está pasando también y se sientan un poco cómodos de, de, de recibir esta atención. ¿Okay? También en el consentimiento informado se pone. Por ejemplo, hay algunos procedimientos que no solamente necesitan de esa cirugía, sino tal vez necesitan derivaciones, ¿no es cierto? Derivación a otro especialista, a otro médico, a otro hospital también. Entonces, eso también se va comentando para que al momento en el que le vayan a dar el traslado, le den de alto, salga del hospital, se pueda también especificar este tipo de cosas por cualquier inconveniente, ¿ya? Eso, no sé si ustedes hasta ahorita tienen alguna pregunta para luego seguir. ¿No? No, por así está entendible la clase. Está claro, perfecto. Entonces igual, creo que aquí también cuando existen estos, estos procedimientos de salud de alto riesgo, también tenemos que tener dentro de... Del protocolo en sí, modelo de gestión especial, ¿no es cierto? No va a ser el mismo consentimiento para una operación de apéndices que para una de corazón, ¿no es cierto? Creo que algunos van a tener un poco más de complejidad de acuerdo a lo que se vaya a hacer con el paciente. De igual forma, todo escrito. Y esto se va a ir también anexando en donde En la historia clínica. Entonces, ¿qué es lo que va a tener estos formularios de consentimiento? Como yo les comentaba, cada institución lo va a elaborar. Sus propios formularios con sus sellos, con, con sus logos, ¿no es cierto? Cada uno va a elaborar con, algunos, con algunas eh, situaciones específicas y otras detalladas de su parte personal, ¿no es cierto? Se registra aquí toda la información necesaria todo lo necesario para, para qué? Que para hacer el procedimiento. El antes y el después, antecedentes, diagnóstico, procedimiento, todo se tiene que registrar. ¿Ya? También se van a enlistar, ahí se enlistan algunas complicaciones. Se van a enlistar dentro de esto para que esté súper claro. No es que no me comentaron esto pero el momento en que le vuelven a mostrar el documento del formulario, van a decirle: A ver, lee el listado. Yo sí le informé. Aquí en el listado estaba puesto que esto podía pasar. Entonces, si se le olvida poner algo, va a tener este, la opinión del, del representante del paciente, va a ganar. Porque ¿Por se olvidaron de poner. No podría dejarse nada fuera. Sí. Ya. Eso sería. Aquí entonces, ¿qué es lo que tiene que tener este formulario? ¿Sí? Va a tener aquí eh, las funciones, ¿no es cierto?, que tiene eh, el hospital, la cartera, así se llama, ¿no? La cartera de servicios. Todo lo que oferta. ¿Ya? Desarrollado en contenidos específicos. Va a tener también aquí eh, una encuesta. Una encuesta también que se le va a aplicar al paciente. En el caso de menor de edad va a ser mucho más difícil, pero también se tiene que recibir la autorización del menor de edad porque a nadie le pueden obligar a hacerse un procedimiento en donde no está de acuerdo. Aunque el niño no lo quiera hacer, yo tengo la obligación de explicarle de la mejor manera para que pueda al final sentirse cómodo en decir sí, acepto. Porque si yo le explico y pierdo la paciencia y el niño sigue llorando y dice que no, yo no podría hacer el procedimiento hasta que no me diga que sí, porque eso está dentro de los derechos humanos, dentro del código de la niñez y de la adolescencia, el que se le pregunte y también se pide el consentimiento de los menores de edad. En este caso va a ser verbal y el escrito va a ser de sus representantes. ¿Ya? Por eso también te necesitamos la autorización de quién? De nuestro médico, del médico en general del hospital, ¿no es cierto? Que también está a cargo de los otros médicos que coordina el personal médico, ¿sí? Para que también se apruebe el contenido de lo que se va a hacer en el tratamiento, en el procedimiento, pero también del contenido del, del, del formulario, ¿no? Del formato que va a tener el consentimiento informado. Ya, en aspectos generales de la enfermería, ¿sí? Ustedes son las personas que van a estar aplicando, ¿no es cierto?, la, la medicación de acuerdo a lo que nos haya prescrito. Nuestro médico, de acuerdo a tal vez la receta médica, a veces nos describen ahí también una receta médica, yo soy el encargado en este caso de poder dar a mi paciente la dosis exacta, el medicamento preciso a la hora en la que me han designado, por lo cual tengo que estar súper pendiente de, del reloj para que no tenga ningún problema en este sentido, ¿no es cierto?, Hablábamos hace dos clases de atrás, me parece, en la primera clase, que era imposible, ¿no es cierto?, que nosotros o que el hospital en sí se niegue a dar una atención de salud, ¿no es cierto?, al ciudadano. Porque ahí nosotros estaríamos omitiendo esta señal de auxilio. No estamos acudiendo al auxilio que nos está pidiendo el paciente. Por lo tanto, vamos a recibir sanción. Y hay sanciones que pueden ser de suspensión por meses, pero hay sanciones de suspensión permanente. Sí, y no solo va a ser al médico, también va a ser al personal de enfermería, va a ser al auxiliar y cualquier otro personal médico como el anestesiólogo, y así vamos, podemos ir informando y conociendo más doctores, ¿no es cierto? Más especialistas médicos que también pueden estar dentro de, este, de esta sanción, de acuerdo a, a que ellos no han trabajado de la mejor manera, no han prestado la atención de salud necesaria al paciente. Entonces, aquí también se pueden eh, existir algunos delitos, ¿sí? Principal tenemos estos que están aquí, el delito doloso y el delito eh, culposo. ¿Qué significa esto? El doloso, es cuando yo sé que me equivoqué, ¿ok? Yo acepto que hice un procedimiento mal, que le puse mala vía, que se me fue mal una medicación, que me olvidé de darle el medicamento, algo. Entonces, yo estoy aceptando que yo tuve el error, que mi conducta no fue la adecuada ante el procedimiento o lo que me habían solicitado. Sigue siendo un delito. Pero usted está aceptando la culpa, por lo tanto, es mucho más difícil que pueda recibir una suspensión permanente. Pero en el caso del culposo, ¿no es cierto? Ese es uno de los más graves. Cuando sabiendo que va a existir este resultado que puede causar mucho daño, va a ser muy perjudicial para el paciente, aún así yo lo hago porque creo que no va a pasar nada, no ha de pasar nada. Y llega y justamente no le ha pasado en algunos momentos, pero esa vez sí le pasó. Y cuando ocurrió eso, pues ya no, ya no hay cómo decir disculpe, ya no se puede. Va a haber una sanción de tres años, ¿no es cierto? Esta puede ser suspendida. Solamente tres años, que aún así es muchísimo tiempo. Imagínense sin ejercer tres años. Y hay otra que la sanción es de cinco años y definitivamente a partir del quinto año ya no puede ejercer su profesión nunca más. Y ha habido algunos casos. Yo conozco un caso de una persona que era enfermero, ¿sí? Y trabajaba en el hospital Baco Ortiz. Y resulta... Que llega un niño desangrándose por uh, un asunto X, no conozco todo el, el diagnóstico en sí, pero los papás eran evangélicos. De un, ustedes saben que hay muchas de estas religiones cristianas, pero había una religión en sí donde no podían recibir donación de sangre. Era un pecado. Entonces resulta que los papás no dieron la autorización, y el enfermero, por la desesperación y lo humanitario que era, le pone una pinta de sangre. El niño se salva, salvó una vida, pero él sabía lo que iba a pasar. Cuál era la consecuencia de hacer este procedimiento sin la autorización de los padres. A él le suspendieron para siempre y definitivamente su profesión. No se fue a la cárcel. No sé cómo fue el procedimiento en sí. No fue a la cárcel, pero él hasta la fecha no ha podido volver a ejercer. Entonces sí hay que tener cuidado hasta en estos procedimientos. Yo trato de ser súper humanitario, pero también dentro de la parte humanitaria tengo que, que saber cuánto daño yo me puedo estar haciendo si actúo de una forma este impulsiva. ¿Ya? Y ahí usted también tiene que irse informando de cuáles van a ser sus responsabilidades profesionales, sus responsabilidades éticas, según los artículos. No vamos a ir eh, mucho enfocándonos en esto porque es súper importante que usted más bien vaya, vaya leyéndolo y desmenuzando y conociendo exactamente qué es lo que usted debe saber. Solo que aquí estamos viendo que legalmente dentro de de la ley orgánica de la salud vamos a tener estos, estos artículos que ustedes ven que amparan al paciente pero también amparan a ustedes pero también les sanciona sí como el que está aquí no es cierto en el lado derecho ahí está hablando de las responsabilidades de cuánto eh, si es que causamos daño a un paciente por parte de la enfermería del personalidad cuánto tiempo podría ser suspendida su profesión. Y ahí va, miren, de un año, de un, de un mes hasta cuatro años definitivamente, según los procedimientos y el error y el daño que se haya cometido. Entonces, en conclusión, ¿sí? tal vez suene cortito y fácil, pero es algo súper complejo que el personal de enfermería debe informarse por completo de absolutamente todo lo que esté en su entorno laboral, todo, ¿sí? No solamente limitarse a conocer sus funciones, limitarse a hacer lo que le han pedido, no, también tiene que conocer qué es lo que va a hacer el médico especialista de de pediatría. ¿Qué es lo que va a ser el médico de oncología? ¿Qué es lo que hacen los médicos de endocrinólogos, de los cirujanos? O sea, tengo que yo ir desmenuzando también porque yo soy el acompañante. Pero como acompañante tengo que conocer Sí, absolutamente todo para que nada me pueda perjudicar. Conozco todo el entorno, conozco quiénes están en el piso, qué pacientes están aquí, qué pacientes son más fáciles de tratar, qué pacientes son más complicados, cuáles son los más delicados, qué, con qué enfermera. Este me comunico o se pueden las personas comunicar mejor, por lo cual yo también me voy a comunicar con qué persona del personal médico es más difícil comunicarse, por lo cual yo tengo que tener pinzas para saber llevarme, pero aún así disfrutar del entorno en sí laboral, tratando de que este sea el más óptimo posible, ¿sí? Y tratar de conocer cada una de las leyes y los procesos necesarios para que todo salga bien mientras usted esté de turno. Y aunque usted no esté, deje todo bien cuando usted salga. También tenemos que conocer, en, eh, conocer entonces la ley general de salud. ¿sí? Esto sí vaya anotándose porque es súper importante para que usted, conforme pase el tiempo, la pueda ir leyendo y tal vez subrayando algunos artículos importantes. La ley federal de trabajo, también tengo que conocer la ley de los servicios públicos, las condiciones generales del trabajo, la ley general de profesiones y la que vimos hace un rato, ¿no es cierto? La ley orgánica de salud. Todo eso es lo que usted tiene que ir conociendo detalladamente. vamos a adentrarnos un poquito en el capítulo eh, bueno, bueno la unidad uno en la parte principal el capítulo uno de la unidad cuatro sí aquí vamos a hablar un poquito sobre los principales dilemas éticos algunas situaciones con, conflictivas preocupantes eh, con respecto a, a la práctica profesional sí que a veces son difíciles de tratar en base a esto va a estar la ética del cuidado, ¿sí? ¿Qué pasa en esta ética del cuidado? La ética del cuidado nos habla de que nuestro trabajo va a ser realizado con amor, ¿no es cierto? O sea, con amor quiere decir que lo vamos a hacer con toda la entrega posible, con toda la eficacia, con toda la concentración, con toda eh, la minuciosidad del, del caso con todo el respeto al paciente, al médico, a su profesión, a las instalaciones, a los implementos, a la estructura, todo, voy a brindar mi servicio al cuidado de la mejor manera, porque ¿qué tal si yo no, no, le, no, no cuido, eh, no cuido eh, las camillas? ¿No es cierto? Y les trato como quiera. Ya no le voy a brindar al paciente que venga después de unos dos años un, una, una camilla o una cama en buen estado porque ya yo no la traté con el respeto que se merecí, merecía todos los implementos médicos. Siento, yo también tengo que cuidar eso porque no es que yo no lo compré, usted trabaja ahí, todo lo que está ahí también está bajo su cuidado. Vamos a cuidar aquí también dice el medio ambiente natural. ¿Sí? Difícilmente vamos a cuidar todo toda la ciudad, pero puedo cuidar el entorno lo más cercano a donde está mi paciente también y eso va a ayudar a ir mejorando la calidad de vida y dentro de sus hogares. Si en la casa puedo este reciclar más, ¿no es cierto? Comer más saludable, no botar tanta basura, ir a hacer compras, compras en fundas de tela, todo lo que se pueda hacer también ayudará a que usted como personal de salud esté cuidando el planeta. Ya. Dentro de esta ética del cuidado, también va a estar todo lo que nos dice en este recuadro, ¿no es cierto? Lo vamos a leer. ¿Quién me quién le gustaría ayudarme a leer lo que está en el recuadro? A ver, yo leo. Listo, le escucho. La ética del cuidado se entiende desde el poder prever, prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción de la especie humana y aprovechar la oportunidad para crear el proceso de autopercepción de especie requiere de la definición de un nuevo orden ético. Ya, yeah. ¿qué es lo que usted entendió? Sé que está un poquito complejo, pero creo que sí entendimos. ¿Qué entendió usted aquí? Eh, que se debe priorizar el cuidado total al paciente, ¿no? Uh -huh. Total al paciente y también nos habla en sí de, de, de del planeta también ir poco a poco ah, nosotros sí. ser los los protagonistas de, de este de este cambio, ¿no? Comienzo desde desde mi labor de, de médico, desde mi labor de enfermero en el hospital y mi labor va saliendo más allá, más allá, a mi casa al vecino, al barrio, a la comunidad, ¿no es cierto? Va ampliándose esto. Entonces, tal vez yo soy como enfermera y hay mucho desconocimiento en mi barrio de un tema de salud, tal vez yo puedo ser la persona que pueda capacitar, ¿no es cierto? Esto también es prevenir, prever, controlar el riesgo en mi barrio. Está pasando esto y yo puedo capacitar gratuitamente porque es mi labor, no solo siempre voy a querer que me pague porque pienso que estoy perdiendo el tiempo, porque mi tiempo es valioso, sí, pero también es valioso que yo pueda aportar. Y si puedo aportar con mi conocimiento en capacitar a los demás, en informar a los demás, estoy ayudando al cuidado también del ser humano. Aquí está diciendo, ¿no es cierto? A evitar la autodestrucción de la especie humana. Nosotros como seres humanos somos los que nos causamos el daño. Pero si yo puedo colaborar, entonces vamos a ir disminuyendo la cantidad de riesgo, aprovechando esta oportunidad que me está dando para yo, que prevenir, prevenir. ¿okay? Y le vamos dando un orden un poquito más ético a la cultura de salud, porque eso es lo que nos falta. Generalmente las personas asistimos al médico cuando la enfermedad ya está. Cuando el dolor ya existe, cuando ya ha pasado mucho tiempo y ya vemos que las agüitas de vieja, que el chamán, que la medicina alternativa ya no ha funcionado, entonces en ese momento recién vamos a ir al médico. Pero si nosotros eh, les educamos en cultura de salud, van a entender que está desde la prevención, desde antes de que aparezca todas las cosas que podemos hacer, las recomendaciones para que podamos hacer que las personas se cuiden y también existan menos pacientes en los hospitales. Ya. Entonces, para terminar, ustedes pueden ver aquí eh, una frase importante, ¿no? es proteger la vida, la ética del cuidado va a ser la protección de la vida. Con todos estos principios que hemos trabajado, con todos estos estos valores que nos han enseñado en la familia, en el colegio, ahorita que lo están aprendiendo, con todas estas acciones que me han venido orientando desde niño y que me están orientando en estos momentos para que yo sea un muy buen profesional para aprenderme a cuidar a mí y aprender a cuidar la vida de otros seres humanos, para saber cómo comportarme y brindar mi servicio institucionalmente para mejorar qué? La calidad de vida personal y obviamente la de otros, porque usted está al servicio de otros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, aplicando todos estos principios para brindar bienestar en todos sus aspectos de, de la esfera intelectual, de la esfera emocional, de la esfera moral y, y corporal de nuestros pacientes. De esta manera, yo muestro que el cuidado de mi paciente es importante, que yo manejo todo con el mayor de mis respetos y que aprendo a convivir con todos mis pacientes, convivo con mi personal médico, con mis propios problemas, controlo mis emociones, sé sobrellevar mi trabajo. Personal. ¿Aló? No se le escucha. Ay. Ahí se me escucha. Sí, se, se había desconectado, sí, ahí sí. Ahí, aquí estoy. ¿Hasta dónde escucharon? Eh, don siempre se le escuchó a usted para mí que es la compañera que tiene mal el internet no ah, ha dejado de escucharse a usted ok listo ya entonces la idea aquí como ustedes ven tal vez no le damos mucha importancia a, a la palabra respeto no le damos mucha importancia al cuidado del otro al, al saber convivir al vivir con, en calidad, ¿no es cierto?, al estado emocional, al aspecto psicológico, pero todo esto en su carrera es básico, es ético, significa cuidado, significa preocupación. Entonces vamos a ir viéndole al paciente no solamente por su diagn diagnóstico, sino le vamos a ver de una forma integral completamente qué es lo que le puede estar ocurriendo al paciente. Recuerden que a veces las enfermedades, más o menos hasta el 60% de enfermedades, aparecen por el estado emocional de un paciente. El sistema inmunológico empieza a fallar y ahí es cuando aparecen todas las enfermedades. Entonces, mi deber es que mis pacientes, los familiares también de mis pacientes, puedan sentirse cómodos, atendidos también emocionalmente durante el tiempo que se encuentren en el hospital mientras se encuentran en mi servicio. Mi comportamiento, o sea, su comportamiento eh, como especialistas, como personal médico, como enfermeros, tiene que ser el mejor. ¿Sí? Para hacer que las personas se vayan olvidando y vayan cambiando todos esos comportamientos destructivos, autodestructivos que en muchas ocasiones los seres humanos lo tenemos a diario. ¿De acuerdo? Entonces creo que esto es básicamente lo que hemos tenido preparado para la clase de hoy. La próxima ya terminamos con nuestras clases y hablaremos también de algunas dudas. Cuéntenme cómo les está yendo con, con el deber que tienen que entregar mañana. Está un poquito largo. Sí, está un poquito largo. Ajá. Un poquito largo. Pero traté de, sí. de ponerle los temas que creo que son los que uno escribiendo, uno leyendo, son los que se les van a quedar y les va a servir. ¿Sí? Y me supongo que en el examen también va a estar cosas de ese estilo. Recuerden que el examen ya está eh, como planificado anteriormente, entonces sí tenemos que enfocarnos un poquito también en, en leer algunos artículos. Por eso la mayoría de cosas complejas he eh, puesto en las tareas, pero sí tienen que darse una leidita de algunas cositas que nos haga falta. ¿Sí? Listo. Entonces, sí. creo que hoy terminamos un poquito antes la clase, no es necesario que, que sean los minutos exactos, sino que sea el tiempo de calidad, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, Gracias, nos vemos el día viernes, ¿no es cierto? A la última clase y que les vaya súper bien, es merecen que les vaya chévere en ese deber. Ya nos vemos, cuídense mucho. Una buena noche, Lisandra. Hasta luego. Chao, chicas.